Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Raimundo Pérez Hernández y soy el director general de la Fundación Ramón Areces, en nombre de cuyo patronato les doy la más calurosa bienvenida a todos. No somos muchos, pero somos los elegidos. Somos los elegidos y hoy en día están cambiando las costumbres y la competencia del streaming, todavía un cierto recelo frente al COVID que queda, pues han hecho que todos tengamos las mismas manifestaciones. Pero bueno, es igual. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida al embajador de Portugal, una calurosa bienvenida a la Fundación Ramón Areces. No sé si es la primera, pero desde luego no va a ser la última vez que nos visitas, querido embajador. Tienes una cita el día 6 de noviembre, fecha en la que presentaremos la enciclopedia del románico en Portugal, una obra, me permito decir que magna, porque es una tres tomos en los que se recogen toda la maravilla y la riqueza del románico en Portugal. Será presentada el día 6 y están todos ustedes más que cordialmente invitados. Otra gran bienvenida a Isa y a nuestras amigas que van a participar hoy en el coloquio. Les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros y les doy otra calurosísima bienvenida. Y otra especial a Daniel Peña, alma de la Cátedra Camões, y que ha organizado este coloquio y que es el iniciador y el motivador de toda la cooperación que tenemos con Portugal en esta cátedra. La cátedra significa mucho para Fundación Ramón Areces. No tenemos cátedras prácticamente, tenemos una distribución comercial, Noblesse Oblige, siendo la fundación de un grupo de retail, y solo tenemos la Cátedra Camões. Por razones que no controlo del todo, en su día no se quiso hacer una política de cátedras, pero se hizo con Portugal, a instancias de Gregorio Peces Barba, antiguo rector y brillante rector de la Universidad Carlos III, como Daniel Peña lo fue hasta no hace mucho, ¿no? Hasta 4 o 5 años. Bien, la cátedra es muy importante para nosotros, primero porque Portugal es el único país donde el grupo está presente en el extranjero, el grupo de retail en Lisboa, en Oporto y Dios sabe dónde más, ya veremos. Y es esta iniciativa del libro románico en Portugal viene porque se tomó cuando el Corte Inglés cumplió su 10º aniversario en Lisboa. Bien, la cátedra es anterior, la cátedra está funcionando y la cátedra lo que quiere es trasladar a la sociedad española la cultura portuguesa actual y antigua. Toda la cultura portuguesa, que es enormemente rica, que es enormemente dinámica y que no es, hay que reconocerlo, suficientemente conocida en España. Y eso creo que es un pecado fundamentalmente nuestro, que no por alguna razón que se me escapa, no hemos dedicado el espacio, el tiempo y las ganas que teníamos que dedicar a Portugal. Hay una pequeña laguna, que es la que la cátedra y la Fundación Ramón Areces, en actividades extracátedra, pues quiere procurar rellenar para que la cultura portuguesa en España tenga el conocimiento que se merece su calidad. Yo quisiera también expresar que queremos profundizar, y miro casi al embajador especialmente, queremos profundizar en esta relación e intentar ayudar y colaborar en todo aquello que podamos, para cumplir el objetivo que acabo de decir, que es mejorar la cultura, el conocimiento por la sociedad española de lo mucho y bueno que se hace en Portugal. Muchas gracias. Tiene la palabra don Daniel Peña. Buenas tardes. Nicolás de Avellaneda, el primer presidente civil que tuvo Argentina entre 1874 y 1880, dijo: «Cuando oigo decir que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él». Si aplicamos esta frase a personas, como correspondería
a la situación de la sociedad 150 años después de la frase de Avellaneda, estoy seguro que muchos de los presentes comparten esta buena opinión de las lectoras y lectores. Por tanto, hoy me siento muy afortunado de estar en un acto donde puedo pensar lo mejor de todos ustedes y agradecerles muy sinceramente que estén hoy aquí. Mi nombre, como ha dicho el director general de la Fundación y buen amigo don Raimundo Pérez Hernández, es Daniel Peña y dirijo la cátedra Luis de Camoens, cuya actividad y objetivos ha descrito perfectamente, con lo cual no voy a explicar mucho más. Quiero agradecer todo el apoyo que siempre ha prestado la cátedra desde sus orígenes y también quiero agradecer a la Embajada de Portugal, representada hoy por su embajador, don João Mira Gómez, que le agradezco mucho que nos haya, que haya hecho un hueco en su apretada agenda para venir a este acto, toda la ayuda y la cooperación que siempre nos ha prestado la Embajada desde el inicio del trabajo de la cátedra. Agradezco también a la consejera de Cultura de la Embajada, Patricia Siverino, y al director de Comunicación de la Fundación, a Manuel Azcona, su eficaz ayuda para la organización de este acto. Una de las actividades de la cátedra, desde luego, es difundir la excelente literatura portuguesa y, por ejemplo, el año pasado celebramos el centenario del nacimiento del Premio Nobel de Literatura aquí, hace un año, en esta sala, con un acto en este auditorio donde los escritores Manuel Vicent y Julio Llamazares nos hablaron sobre la gran obra del Premio Nobel portugués. En noviembre se celebró otro acto, también organizado por la cátedra en la Universidad de Lisboa, donde tuvimos, entre otros notables profesores, el placer de contar con la profesora Ana Isabel Soares, que nos acompaña hoy en este acto. La literatura portuguesa siempre ha interesado en España, aunque Unamuno, en un breve ensayo escrito hace más de un siglo, en 1907, La literatura portuguesa contemporánea, que es interesante leer por la distancia en el tiempo, recalcaba que la semejanza entre nuestras lenguas hace superflua la tradición. Esto puede ser discutible, pero es indudable que la mayor traducción al idioma donde hay una mayor traducción de la literatura portuguesa es el español. Esto ha hecho que los grandes escritores portugueses, que no voy a citar, Camões, César de Queiroz, Pessoa, Ferreira, Saramago, Lobo, Antunes, Torga y tantos otros, son bien conocidos actualmente. Pero, sin embargo, la literatura joven actual portuguesa está llegando muy lentamente a nuestras librerías. Este es el hueco que esta conversación pretende llenar. Para ello, contamos con la presencia de dos sobresalientes jóvenes escritoras. Joana Bertolo es escritora y dramaturga. Se licenció en la Facultad de Bellas Artes de Lisboa y se doctoró en Estudios Culturales en la Universidad Europea Viadrina de Alemania. Ha publicado varias novelas, cuentos, literatura infantil y obras de teatro. Su libro, tenemos un libro traducido en España, Inventario do Po, y publicado, y uno de sus cuentos figura también en la antología de autores portugueses contemporáneos, Guía, Leer y Ver. Su trabajo ha sido reconocido en numerosas ocasiones, por ejemplo, en 2019 integró la comitiva oficial de escritores portugueses a la Feria de Leipzig, en 20 representó la literatura portuguesa en la Noche de la Literatura Europea y en el 22 estuvo en la Bienal de São Paulo y también en Madrid. Susana Moreira Márquez, periodista y escritora, publicó su primer libro en 2012, que está traducido al castellano, y es un libro fascinante, por lo que estoy a la mitad de él, Ahora y en la hora de nuestra muerte, y ha publicado en 2020 Cuánto tiempo tiene un día, que esperamos ver en castellano pronto, así como otros de sus libros más recientes. Es una periodista muy activa en diversos medios de comunicación y ha recibido fellowship de fundaciones de Europa y en América, como de la Fundación Jan Michalski de Suiza y la Fundación Gabriel García Márquez de Colombia. La conversación con estas dos escritoras va a ser dirigida por la profesora Ana Isabel Soares, doctora en Teoría de la Literatura y profesora de la Universidad de Algarve. La profesora Soares es también escritora y ha publicado ensayos sobre el cine portugués,
escribe regularmente en revistas literarias y organiza encuentros con escritores. Muchas gracias a las tres por estar hoy aquí. Kafka dijo que la literatura es una expedición a la verdad. Confío en que esta conversación literaria nos acerque al conocimiento de la verdad de los jóvenes escritores portugueses actuales. Muchas gracias. Hola, ¿se oye? Sí. Buenas tardes. Y pues muchas gracias por la acogida. Y es un honor estar aquí. Saludamos al embajador de Portugal aquí en España, a la consejera cultural también, al director de la Fundación Almonareses, y al director de comunicación de esa fundación también. Y por último, pero no menos cálidamente, a Daniel y a la Cátedra Luis de Camões por habernos invitado a venir a hablar un poco con vosotras sobre la joven literatura portuguesa. Eso sí que será una conversación, quiere decir algo que estamos aquí en algo un poco para que convertemos a alguien, ¿no? Para que troquemos, cambiemos puntos de vista. Pero lo más importante, creo, de esta palabra es el prefijo con. Estamos juntos un poco para hablar de ese tema. Entonces, Daniel, muchas gracias una vez más. Y agradezco a las dos escritoras que han accedido, han concordado en venir aquí para hablar de su trabajo. Quiero hacer una introducción muy, muy breve, espero que no os aburre, pero siempre pueden decir, está siendo aburrida, Ana, cállate. Pero quería decir que cuando nos proponen que hablemos sobre una cosa tan vasta como la literatura de un país, aunque sea un país pequeño como Portugal, siempre nos queda esta cuestión de cómo hacer el eje, ¿no? El punto de donde podamos hablar. Si tracemos dos escritoras, claro que sus obras van a ser esos ejes, van a ser esos puntos de partida, de llegada, pero ellas también van a funcionar, aunque no quieran, como símbolos de esta literatura, como símbolos de un determinado tiempo en la cultura portuguesa. Y como símbolos siempre tienen algo que es global, porque quiere ser representativo de otras cosas que no están ahí, pero también algo de local, de suyo, de propio. Y es un poco dentro de esos conceptos de lo local y de lo global que terminaremos por hablar de sus obras. Ya ven ahí algunas imágenes de las portadas de sus novelas, de sus libros, de participaciones en libros colectivos, porque ambas, las dos tienen una, aunque sean muy jóvenes, tienen una obra ya considerable, incluso traducidas en España, pero sobre eso hablarán ellas un poco más. Y quiero solo deciros que en cuanto a símbolos, es interesante que aquí las personas que llegan y que piensan voy a aprender un poco sobre la literatura portuguesa de hoy, piensen que la literatura portuguesa de hoy es femenina. Eso es muy, muy bonito, muy significativo, muy importante. Bien, cierto que no es exclusivamente así, pero es importante que en ese momento el símbolo de esta literatura sean mujeres. Y por tanto, pienso que puedo empezar por Susana, ¿sí? Si puedes, que hables un poco
de tu trabajo, de cómo te has puesto a escribir y qué motivaciones has tenido y lo que piensas que es tu papel, tu función en esto de la joven literatura portuguesa. Bien, muchas gracias. Hola a todos, gracias por venir. Yo, bueno, yo creo que voy a hablar muchísimo portuñol, me perdonáis, pero bueno, hago un esfuerzo para hablar en castellano, pero seguro voy a hablar mucho portuñol y espero que, que tendréis paciencia para eso. Es un placer estar aquí, siempre me gusta tener un pretexto para volver a Madrid y creo que de verdad es muy importante que hablar de la literatura portuguesa en España y hablar de la literatura española en Portugal y no lo hacemos lo suficiente. Es curioso, bueno, cuando yo recibí la invitación para venir a hablar de la joven literatura portuguesa, la primera cosa que me planteé es que no soy tan joven. A lo mejor Daniel no lo sabía, ¿no? Y me invitó y ahora está pensando, pero hizo. Pero una cosa curiosa es que uno se hace mayor para muchas cosas, pero no para la literatura. Y eso de verdad es curioso y supongo que pasa en otros países. Es que lo que es considerado la joven literatura a veces no es tan joven. Y yo no soy tan joven. Pero a mí me prefiero hablar de la nueva literatura portuguesa, a lo mejor. Y creo que es, hay una cuestión que es, creo que la gente empieza tarde escribiendo. Y creo que Ana habló de que no, obviamente somos las dos mujeres y mujeres escritoras. Y yo creo que especialmente las mujeres empiezan tarde a escribir por muchas razones. Y yo empecé bastante tarde. Hice otras cosas en mi vida y estaba ocupada y con otras cosas. Y empecé ya un poco tarde y llegué a la literatura a través del periodismo. Y es curioso porque, claro, yo fui a estudiar periodismo porque me gustaba escribir, pero yo venía de una familia de clase media muy práctica y que la gente no se planteaba ser artista y el periodismo era una manera de ganar dinero y me fui a hacer periodismo y fue a través del periodismo que empecé a trabajar con las historias de personas que entrevistaba y fue un largo camino hasta llegar a los libros que hago hoy. Que son trabajos que siempre parten de historias verdaderas, de personas verdaderas, para crear literatura y hacer mis libros. Y entonces yo trabajo en esto que es un género que la gente dice que es nuevo, pero claro que nada es nuevo. En realidad muchos autores lo escribieron antes, pero es un género que ahora está volviendo, que es el género de la no ficción y la no ficción literaria. Y bueno, y podemos hablar de eso después. Y eso me da... Bueno, yo... Es mi pasión, es lo que me gusta escribir. Y no hay mucha gente escribiendo no ficción literaria en Portugal. No tenemos mucha tradición de esto. Yo sé que en español hay muchísimas cosas muy buenas de no ficción, y mi editorial española, Libros del Caó, es una editorial que publica solo libros de no ficción y de periodismo literario. Yo creo que en español sí que hay una tradición y hay muchos autores muy interesantes escribiendo no ficción, pero esto en Portugal no es así, pero es, creo, un género que está empezando ahí y a mí me da mucho gusto de poder hacerlo y poder hacer algo para contribuir para que sea un género que es más leído y más querido y todo. Y bueno, eso querías que hablara, ¿no? Tengo tres libros solo, sí. y por eso puedo decir que no soy una autora ni joven, ni muy joven, ni muy prolífica. Pero es lo que es. Sí. Gracias por empezar. Y Joana, Joana escribe sobre todo ficción, pero otras cosas también. ¿Quieres hablar de lo que escribes, cómo empezaste a escribir y cuándo también? Claro.
Primero, buenas tardes a todos y a todas. Es un gran placer estar aquí. Es siempre un enorme placer volver a España y quería, claro, agradecer a la Fundación, a Daniel, por invitarme y toda la gente que ha hecho posible estar aquí hoy. Y un agradecimiento especial a Ana Isabel Suárez, que al final es como el vínculo, ¿no? El hilo que lo ha hecho todo. También quería pedir perdón de antemano porque se ve evidente el impacto que tuve un año en Buenos Aires en mi castellano, pero ese año he estado en 2009 y no he practicado más o solamente cuando venga acá menos de lo que gustaría. Por eso pido perdón de antemano por cualquier error. Pero también me resulta curioso y esa situación de dos escritoras, ¿no? Que nuestro oficio es la lengua, ¿no? El dominio de la palabra, y que estemos aquí como un poco vulnerables porque el instrumento de nuestro labor no lo dominamos. Y me parece una situación, bueno, un poco tremenda y amedrontante, no sé si se dice, pero interesante. Igual, y que me lleva ese deseo que los dos idiomas, ese deseo ibérico, ¿no? De nos conocernos mejor y lo hermoso que son las dos lenguas y lo hermoso que es cuán similares y cuán distintas pueden ser el portugués y el castellano. La mía no es una historia clásica de la niña que quiere ser escritora desde niña. Al revés, para nada. Yo quería ser siempre artista, pero nunca supe a qué arte me dedicar. Pero siempre estuve ahí en las artes visuales. Tuve mi fase de querer ser escritora, ilustradora, fotógrafa, etcétera, etcétera. No me planteé escribir, aunque siempre he escrito. Y creo que ese pasa un poco por el tema también de la literatura femenina, porque también no tenía, como decir, role models, ejemplos. Claro que la literatura femenina del siglo pasado tiene nombres muy importantes como Agustina Bessa Luís, Lídia Jorge, Dulce María Cardoso, etcétera, 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 que ya estaban ahí, pero esas mujeres eran casi excepcionales. El escritor, el novelista, más que todo, porque yo soy de la ficción, era y sigue siendo como un hombre blanco con más de 50 años, clase media alta. Es como una representación mental. Y yo no me veía en eso. Entonces no estaba en mi horizonte de posibilidades escribir. Y creo que ese es un cambio muy evidente entre la literatura del siglo XX y de la siglo XXI, es que hay un número muy grande de voces femeninas muy fuertes que tienen obras como muy distintas, representadas acá entre nosotras dos, pero cuántas más escritoras portuguesas contemporáneas tuvieran aquí, más teníamos la sensación de diversidad y que ninguna se está ocupando de esa etiqueta de esa moldura que es la literatura femenina. Como no creo que para nosotras eso existe, en el sentido que estamos ocupadas en desarrollar nuestros libros, esas charlas, nuestro trabajo, y no corresponder a una expectativa que viene con esa etiqueta. Entonces yo he hecho las bellas artes, artes plásticas y después diseño gráfico. Y solo después de la facultad empecé a escribir, pero igual empecé joven, porque mi primer libro tenía 26 años. Y una vez que esa puerta se abrió, yo nunca más paré, que entendí que era... De cierto modo, es como la literatura
es la arte que me permite ser escritora y cineasta y fotógrafa y lo como lo, todo puede suceder dentro de un libro. Y esto también nos charlábamos entre nos, que es una característica de esos escritores más recientes, que hay un diálogo muy grande con las otras artes. Y esto seguro que se pasa con mi trabajo. Creo que todos mis libros, sí, seguro todos mis libros son un diálogo, sea con la música, con el cine, con la pintura. Siempre estoy ahí un poco también viviendo los sueños de esa niña que yo fui y que quería ser pintora y cineasta y fotógrafa. Y así que lo alcanzo todo escribiendo libros y eso lo veo muy hermoso. Una de las cuestiones que nos pusimos cuando estábamos preparando esta charla fue la de hasta qué punto la literatura portuguesa de hoy se acerca más al tema de Portugal y de ser portugués o se aleja en relación a una literatura de antes. Esto he pensado y también han habido escritores como Miguel Real que han escrito sobre este tema, sobre este alejamiento o acercamiento. Y sobre todo por una cuestión de cuestionamiento identitario también, porque como ha habido este cambio político, social, ideológico tan profundo desde 1974 con la Revolución, eso hace que toda nuestra manera de ser, manera de estar, sea cuestionada. Son los escritores los que formulan, los que verbalizan estas cuestiones, los que las ponen de hecho para todos nosotros. Y entonces hay esta pregunta que se coloca, que es la literatura portuguesa después de la Revolución más cosmopolita, mirando hacia afuera más que antes, o al contrario, es la literatura portuguesa o la plaza donde se mira hacia adentro. Y no llegamos a una conclusión, porque aquí están dos ejemplos precisamente opuestos. Una literatura, la de Joana, que es una literatura que incluso va a regiones geográficas diferentes, diversificadas, que sus personajes viajan mucho, están yendo por ahí, por aquí, y se busca, antes que nada, y tú me dirás si estoy muy equivocada, se busca antes que nada saber quién son en cuanto mujeres, en cuanto personas, mismo en cuanto personajes de literatura, se cuestionan así, independientemente de su identidad cultural y nacional. Lo que sí todas siempre hacen, o todos sus personajes y en sus libros, es una búsqueda lingüística y literaria, por eso portuguesa en ese sentido. Del otro lado, Susana Moreira Márquez, y porque, como ha dicho tú también, perdona si me equivoco en alguna cosa, empieza su acción literaria en cuanto periodista y en periodismo se dedica a tópicos que son locales, a buscar gente de allí, de cómo están en Portugal. Entonces, sus obras se miran hacia el país. Y en estos dos ¿cómo decir? Movimientos que parecen contradictorios, lo que pasa es que hay una complementariedad en la que podemos ver una lenguaje literaria que está, antes de más nada, libre. Libre para elegir su tema, para elegir su mirada, para elegir su atención, sus formas de atención. Pero quería preguntarles si entienden que estas miradas
las han decidido conscientemente o ha sido algo que ha pasado y que ahora en retrospectiva podemos entenderlas así, una mirada más hacia adentro, una mirada que no es necesariamente hacia adentro, pero de alguien que está mirando afuera. ¿Quieres empezar? Empieza tú ahora. Tú, Joana. No, intencionalmente como un programa literario creo que no. Claro que es el resultado también de la literatura que leemos y contemporánea. No es ese cambio, esa globalización de los ambientes literarios, creo que no es una característica solo portuguesa y tiene que ver, claro, con ya no tenemos nuestras referencias solo, por ejemplo, como en las generaciones anteriores de la literatura más alta es lo que se hace en Francia. O, por ejemplo, creo que ya está todo muy más diversificado y lo que leemos viene de muchos lugares, aunque, claro, la cultura norteamericana sigue se imponiendo de una forma también muy globalizante. Y eso resulta que los escritores portugueses, a lo mejor, y yo incluso, no escribamos tanto sobre estar en Lisboa, pero como en todas mis novelas, excepto la última, que se pasan o en no lugares, que podrían ser cualquier capital europea, por ejemplo, o en lugares a que yo nunca fui. Eso me interesa mucho en la literatura, que vivir lo que no puedo vivir, ir a donde no puedo ir. Y esa es un poco la antítesis de esa experiencia autobiográfica que se ancla mucho en lo vivido. Pero también tengo esa experiencia con la última novela que escribí sobre Lisboa y no lo veo como... Bueno, creo que es todo lo mismo y no es por tener un libro que se pasa en otro país o en Nueva York, o que sea, que uno no está preocupado o involucrado con lo que se está pasando en Portugal, porque voy a arriesgar de decir que los escritores portugueses contemporáneos con quien me llevo y que conozco, sí están muy involucrados con la realidad política y social y económica portuguesa, aunque sus obras no sean realistas en ese sentido de testigo, ¿no? En mi caso no fue intencional, pero sigue cambiando y no sé dónde va a ir en el próximo paso, dado que el último romance, la última novela fue lo más portuguesa que he logrado hasta ahora. Por eso me quedo curiosa de lo que hay a hacer a seguir. Y también la más autobiográfica, a lo mejor. Eso no es verdad. No es verdad, bien. De eso hablaremos un poco más enseguida. Sí. Susana, ¿qué dices? Sí, bueno, yo como decía hace poco, yo tardé mucho a empezar a escribir y mejor así, porque yo creo que tardé a descubrir cuál era mi universo literario y que quería escribir. Y fue bueno así, porque yo creo que no habría escribido nada de interesante cuando tenía 20 años, seguro, estoy segura de eso. Y entonces tardé a saber qué era que yo quería hacer, qué universo sería ese. Claro que a lo mejor no fue tan consciente como ahora lo digo, pero lo estaba buscando, ¿no? Y para mí fue muy importante, yo creo que lo descubrí cuando salí de Portugal. Y claro, esta es una experiencia que yo creo que es común a casi toda la gente de nuestra generación. Y es importante lo que decías, Ana, de que, claro, con la revolución mucho ha cambiado y ha cambiado la relación de Portugal con el resto del mundo. Y yo creo que la experiencia de la gente joven en Portugal hoy es una experiencia en que todo el mundo viaja mucho en Europa, viven algún tiempo fuera, seguramente tú lo has hecho, yo lo he hecho y bueno, tenemos amigos en muchos países europeos y eso ha cambiado mucho nuestra manera de ver. Pero
para mí fue muy importante salir de Portugal y yo viví 5 años en Inglaterra. Y claro, eso también fue importante para mi obra, porque claro, tuve mucha influencia de autores que descubrí ahí, pero eso es otro tema. Pero creo que fue el hecho que estuve fuera que me hice mirar a mi país de otra manera. Y claro, nosotros hoy podemos ir a donde queremos. Es a veces un poco asustador, de verdad, ¿no? Porque nos planteamos, podemos hacer lo que queremos, escribir sobre lo que queremos, ir a donde queremos, somos unos privilegiados aquí en Europa, ¿no? Pero ¿ir a dónde? ¿Escribir sobre qué? ¿No? ¿Por qué ir a escribir sobre Inglaterra o lo que sea? Yo creo que estando ahí fuera me hice mirar a mi país otra vez. Yo creo que también descubrí que probablemente la cosa más cosmopolita que yo podía hacer era escribir sobre mi tierra y no tener miedo de hacerlo, no pensar que lo que era moderno era escribir sobre, no sé, lo que otros escritores de otras lenguas estaban haciendo, ¿no? Crear nuestra propia cosa. Y cuando volví a Portugal, mi libro fue casi un acaso, una coincidencia, me pasó. Pero la forma que yo encontré de lo hacer es un libro que se pasa en Portugal, que viaja en Portugal. Mi último libro también es un viaje en Portugal. De cierta forma, era una manera de descubrir otra vez mi país y saber quién soy, ¿no? Y qué historias son estas, cuál es mi narrativa, qué narrativas son esas que me hacen entender a mí misma. Y me parece que muchas de estas narrativas no están contadas. Y no están contadas porque a lo mejor como España, Portugal era un país hasta la Revolución en que una gran parte de la población no sabía escribir o bueno, escribían muy poco. Y hay muchas historias por ahí, por nuestro país, que nunca fueron contadas porque la gente que las vivía no las podía contar. Y eso me pareció muy interesante. Yo he pensado, bueno, aquí hay para mucho, ¿no? Para una vida, aunque yo no sea prolífica, bueno, mejor así que me da mucho tiempo para hacerlo. Y yo creo que eso. Y entonces eso me hice encontrar en mi propia historia y mi propia historia personal y mi propia, bueno, la gente que está cerca y la gente que yo voy descubriendo por ahí cuando viajo en mi país. Entendí que eso era lo que yo podía hacer, ¿no? Que nuestras historias solo nosotros las podemos contar, ¿no? Nadie lo va a hacer por nosotros. Gracias. Yo pensaba también en esa posibilidad de entender lo que llamé cosmopolitismo, que antes de más nada quiere decir una multitud de lugares donde actuamos como ciudadanos, ¿no? Y eso implica, trae consigo una apertura, un entendimiento de apertura. Y ese entendimiento de apertura no quiere solo decir, en lo que hablábamos, que la persona está atenta a lo que pasa para allá de sus fronteras, pero también de sus fronteras geográficas y nacionales, pero también de las fronteras artísticas. Entonces, en la literatura portuguesa de hoy, como lo veo y creo que como entienden ellas, podrán hablar un poco sobre eso, hay también una forma de libertad que consiste en integrar en lo que llamamos literatura algo que no es apenas el labor de la lengua literaria. Pero, por ejemplo, cuando pienso a Joana y a Susana también, ya hablaré de eso, pero a Patricia Portela o a Afonso Cruz o a Gonçalo M. Tavares, son autores que están escribiendo ahora, que están haciendo al mismo tiempo novelas, creando personajes literarios, pero también escribiendo y transformando su trabajo literario por trabajar con el teatro, con la música, con la fotografía. Y a veces pasa, como pienso en el Lago Avesso, una de las novelas
de Juana, en que la protagonista es bailarina, también fotógrafa de un modo, alguien que tiene una conciencia visual muy, muy, muy profunda y muy, muy aguda. Pero la verdad es que estas prácticas que estos autores tienen los convierten en más capaces de en su obra, en su trabajo, cuando están escribiendo. Lo de Susana es también muy específico y tiene que ver con una relación que a mí me es muy cara, como Daniel sabe, la del cine con la literatura. Y podrás hablar un poco de tu trabajo más reciente. Entonces, me gustaría que hablarais un poco sobre esa relación entre varias y diferentes áreas artísticas que hacen que, sí, es verdad que, no, que sois escritoras antes de más, pero jamás con un encierre artístico o literario completo, ¿no? Ahí quieres hablar, no sé, sobre tu novela de ahora, ¿no? Sí. Y después tú. Claro, bien. Sí. No, yo creo que sí que es verdad, es una observación muy pertinente, porque yo creo que es verdad, muchos escritores ahora, escritores más jóvenes, están haciendo una literatura que sí que colabora mucho con otras artes y que tiene mucha influencia, y yo no sé explicar por qué, pero sí que es interesante pensarlo, intentar investigarlo incluso. En mi caso, yo... Antes de empezar a escribir, bueno, yo tuve muchos desvíos en mi vida y trabajé en cine algunos años y siempre me interesó mucho el cine. Y mi último libro surge de un trabajo que hice con una directora de cine, Marta Pessoa, que me ha invitado a trabajar con ella, y nosotras pasamos algunos años trabajando en un documental. Y es curioso que está ahí André Mujases, que también es un escritor portugués que está aquí, que también ha trabajado con Marta Pessoa, es una coincidencia. Y entonces yo trabajé en esta película con Marta, y fue una experiencia muy buena porque, claro, éramos dos personas pensando en este proyecto. Y fue un proyecto que, como estaba diciendo, que me llevó a viajar por Portugal. Era un documental sobre una obra de María Lamas. María Lamas era una escritora y periodista portuguesa que fue también una activista política importante y es más conocida por su trabajo político. Fue una resistente antifascista durante la dictadura y estuve muchos años en París exilada. Tiene una obra que es una obra sobre las mujeres portuguesas, una obra monumental, casi una enciclopedia, de la vida de las mujeres portuguesas en los años 40. Y lo que yo y Marta hicimos fue irnos por el país a intentar reconstruir los pasos de esta escritora, María Lamas, y hacer una reflexión sobre cómo recordamos a estas mujeres, ¿no? Estas mujeres del campo, estas mujeres que, como yo dije a poco, no estudiaban, que trabajaban mucho. Es un libro sobre la memoria de esas mujeres y también un poco para pensar qué ha cambiado y cómo es el papel de la mujer hoy en Portugal. Bueno, y esto parece un libro muy serio, pero no es tan serio. Pero eso es un libro que parte de esa colaboración. Entonces, yo hice la película con Marta, la escribí, y fue un proceso muy interesante porque bueno, yo hice el texto, yo aparezco también en la película, entonces soy como una narradora que aparece y que de cierta forma guía al espectador por el país y por esta investigación sobre este libro. Y yo tenía mucho material cuando terminamos. Y tenía mucho material y tenía mucho más que decir y entonces continué escribiendo hasta tener un libro.
Y es un libro que, aunque no tenga imágenes, tiene algunas fotos, pero muy pocas, es un libro que está muy relacionado con imágenes. No solo las imágenes de la película, pero las imágenes que esa escritora, María Lamas, había hecho, porque ya hice también fotografías. Y son fotografías de las mujeres de ese tiempo y que son fotografías que no son muy comunes de encontrar, porque las fotografías en ese tiempo eran fotografías muy oficiales, ¿no?, de la dictadura, que presentaban a las mujeres de una cierta manera. Y esta escritora se fue ahí y hice fotos que eran muy espontáneas y muy distintas. Y de alguna manera yo encontré en estas imágenes como una especie de un archivo que para mí era casi un archivo personal, como si estas imágenes pudieran sustituir las imágenes que yo no tenía de mis abuelas, que eran gente del campo y que no hacían fotos, ¿no?, de sí mismas. Y entonces es un libro que vive mucho de evocar muchas imágenes. Pero no es la primera vez que yo trabajo con imágenes. Y mi primer libro, es curioso que la primera edición de mi primer libro, que fue una edición muy pequeña, así un poco especial, fue una edición con fotos de un fotógrafo portugués, Andrés Cepeda, un fotógrafo conocido, y que se fue conmigo también cuando yo me fui a hacer trabajo de campo en el norte de Portugal. Él se pasó mucho tiempo conmigo. Y yo creo que, no sé, siempre hay una relación con imágenes en mi trabajo, supongo. Y si no, con imágenes de artistas, con imágenes de archivos personales, ¿no? De esto, de imágenes. Mi segundo libro es sobre maternidad y hablo mucho de las imágenes que hacemos de madres con niños y de las imágenes que tengo de mi madre y así. Y otra cosa es que me gusta mucho colaborar con otros artistas porque escribir es un trabajo muy solitario. Y yo, en verdad, no tengo personalidad para ser escritora, es un equívoco esto, y me cuestiono muchas veces porque yo soy una persona que me gusta mucho salir y estar con los otros, y me cuesta estar tanto tiempo sola y tanto tiempo con mi cabeza, ¿no? Y entonces trabajar con otras personas que sean directores o fotógrafos o ilustradores es una cosa que me gusta mucho. Y claro, y como periodista, yo también hice muchas cosas con fotógrafos e ilustradores y tuve muchos proyectos muy interesantes con ilustradores y gente que después, bueno, sigo conectada de alguna manera. Hice cosas con Antonio Jorge Gonçalves, que es un ilustrador muy conocido, y seguimos siempre en contacto, hablamos mucho de trabajo. Hice cosas para periódicos, con Daniel Blaufuchs. Cosas, de verdad, muy interesantes porque durante algunos años teníamos... en los periódicos se podía hacer cosas verdaderamente interesantes. Ahora a lo mejor no tanto, pero es una experiencia que me gusta mucho y si puedo, pues sigo colaborando con gente. De Daniel Blaufuchs precisamente iba a... Además, claro. Daniel Blaufuchs escribe muchísimo bien y es escritor también, claro. Exactamente. Y es una otra persona que... sigue haciendo trabajo sobre el pasado, sobre la memoria y toda una cuestión de identidad que creo está ubicada también con la obra de Sebald. Entonces hay toda una conexión intereuropea también. El trabajo que hice con Daniel Blaufuchs fue una cosa sobre W.G. Sebald, el escritor alemán que vivía en Inglaterra. Y nosotros dos nos fuimos a Inglaterra, a East Anglia, que era la región donde vivía Sebald, a escribir sobre él y a hacer el recogido de una obra muy famosa suya, que es Los Anheles de Saturno. Que fue un trabajo, bueno, interesantísimo, ¿no? Así. Sí, muy bien. Y tú también, no tanto colaborando, pero también con ilustradores, muchísimo. También. Pero a mí me interesara que hablaras de eso, pero también sobre cómo las artes están dentro de tu obra literaria. Sí. Bueno, creo que ya hablé un poco de eso. Creo que está muy en mi biografía, ¿no? Claro, que es una, sin duda que es una característica de la literatura contemporánea y muchísimo de la mía, pero en mi caso creo que está mucho en esa forma de pensar y de crear que para mí
Empezó en el museo, ¿no? Mirando cuadros o en un concierto o en el cine. Y los textos son para mí la forma artística que mejor abraza todo eso. Yo sigo podiendo pensando en mirando a cuadros y paseando en el museo y indo al cine, y todo eso cabe en la literatura. Por eso la siento como para mi sensibilidad, como la más grande. Y entonces a cada libro, mucho con el cinema, tengo dos libros con Julialma de Paiva que son realmente sobre la ligación, como la conexión literatura y cinema. Pero inventario, ya no tenemos las portadas, pero inventario de Poc, el único que está traducido acá, que está en catalán, inventario de la Pols, creo que se dice. Eso parte de un álbum de música electrónica. A cada tema, a cada canción de ese álbum, corresponde un cuento. Entonces, el acercamiento es muy, muy directo. Además de lo que he dicho, Susana, que yo estoy de acuerdo, creo que también hay motivos muy pragmáticos, y yo soy como muy materialista en esa forma de mirar el mundo, porque cuando dije antes que esa caricatura o esa norma del escritor hombre blanco, clase alta, con más de 50 años, es también porque esas personas eran las que podían escribir. Eran médicos, doctores, profesores, y creo que la diversidad de voces que hay hoy, que todavía puede ser muy más diverso, claro que sí, pero ya hay muchos escritores que no son de esa aristocracia o de esas familias como privilegiadas. Y esos escritores tienen que vivir de la escrita en Portugal, lo que es un hecho muy difícil. Y en mi caso puedo decir que yo publico libros desde 2009, y empecé en el teatro en 2013 y nunca más paré, porque también me encanta colaborar, estar ahí, no estar siempre sola. El teatro me da mucho como proceso creativo, pero también es una forma de sobrevivir. Son modalidades de sobrevivencia, aceptar todo tipo de encomiendas. Comisiones. Encargos. Encargos que me llevan a hacer banda diseñada, cómics, o mucho teatro. Mi primer libro infantil, que después felizmente fue ganador de un premio, pero yo no tenía la idea de hacer nunca un libro infantil, lo veía demasiado difícil porque lo respeto muchísimo, pero fue una pieza de teatro en una tienda en Lisboa en un festival muy especial llamado Teatro das Compras. Teníamos piezas en las tiendas históricas de Lisboa y era una dinámica muy divertida con chapeos, sombreros, perdón, me está yendo el castellano. Y la gente se divirtió tanto que me decían: ponelo en un libro. Y en eso, y después como hizo las Bellas Artes y conozco a gente muy talentosa, fue muy fácil de pedir a ilustradores que lo pensaron conmigo, y se quedó un libro muy, muy divertido para pensar en qué es eso del pensamiento, de la meditación, de la obsesión, pero es una propuesta para los más jóvenes. Y por eso también se explica por qué mi trabajo es tan diversificado, porque yo también estoy contestando a comisiones que vienen de lugares tan distintos y que yo no lo haría por mí misma, no son mis obsesiones. Y claro, que a veces me fastidio un poco y quiero más tiempo para mí y mis obsesiones, pero al final me resulta también muy rico, muy valioso que tengo de pensar en esas cosas y conocer esas realidades. Y si miro alrededor, pienso, por ejemplo, Patricia Portela, que estuve acá en Madrid,
con una beca, una residencia, y vaya ahora a publicar sobre Goya, es también ese tipo, típico escritor contemporáneo que es del teatro, pero esos textos que hacen en palco los cambia y los vuelve en libro, pero ya no es lo mismo, y después se vuelve un podcast, que se vuelve un álbum de música, es todo muy híbrido. Y otros los pensaría, Jacint Lucas Pires también es, tiene una conexión con el teatro muy fuerte. Un hombre que a mí me encanta todavía muy reciente, que es Judith Caña Fernández, también se divide entre literatura y teatro. Me acuerdo de dos libros de Afonso Cruz y Sandro William Junqueira, que fueron en ese Festival Teatro das Compras, fueron también piezas de teatro y que después lo trabajan de una forma que puede ser publicada en libro. Claro, porque esos son trabajos que son pagos y uno puede sobrevivir. Hay un lado muy pragmático también en todo eso, que no tiene solo que ver con el lírico, que es las artes hablando entre sí. Es como se puede vivir así. No quería olvidarlo de decirlo. Y también, bueno, Afonso y João Tordo tienen una banda, son como músicos. Y João Tordo también es el típico hombre de mil oficios que escribe para cine. Pero, claro, no está aquí, pero le preguntaría si se escribe tanto cine y tantas modalidades diferentes porque le gusta o porque necesita sobrevivir. Eso creo que tiene que ver con también, no sé, con una manera de entender el escritor que es un profesional y no tanto el médico que sucede ser escritor o el abogado que sucede ser escritor o el embajador, como tiene tan buenos ejemplos también que son escritores además de sus profesiones, pero entender el escritor como una profesión de derecho, de plena, ¿no? En la que se puede y no es algo que avergonzarse o que disminuye el escritor, aceptar estos encargos y trabajar sobre ellos. Porque siempre el escritor es, no solo los periodistas que vuelven escritores, siempre es un pesquisador, un investigador que va en busca, que pueden ir en busca de sus propias obsesiones, como tú dices, o en busca de cómo contar, cómo narrar algo que alguien le pide o le encarga de hacer. Bueno, yo tengo dos o tres temas más quedarán para mucho más tiempo, pero quería oír también vuestro punto de vista, si hay cuestiones, si hay preguntas, no hacer apenas una conversación aquí casi unilateral y ver si hay alguien que... ¿Aún no? ¿Ahora? A ver, ahora sí. Bueno, pues muy bien, Ana, me parece que es un buen momento para pasar al coloquio. Y entonces, si hay alguna pregunta, pues estoy seguro que nuestras tres escritoras, porque Ana también lo es en algún sentido, pues estarán encantadas en responderlas. Sí, por favor. Bueno, más que una pregunta es indicaros que vuestro portuñol es un español magnífico, se entiende estupendamente. No hace falta que nunca más pidáis disculpas por vuestro portuñol, ni mucho menos. Es un español magnífico, con un poquito de acento, si acaso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por el comentario, porque es muy justo, desde luego. Yo creo que todos lo hemos pensado. Bueno, yo sabía desde luego que Joana, porque había estado en Argentina, que hablaba bien español, pero me he quedado sorprendido desde luego de Susana, que decía muy modestamente que lo habló un poco, ¿no? Lo habla impresionantemente. Bueno, preguntas, más preguntas para o comentarios. Está aquí. ¿Qué porvenir le veis
a la escritura y a los libros con todo esto de la realidad virtual que puedes decir, la inteligencia, bueno, le puedes decir a una máquina que te escriba un libro y con esto y esto y te lo escribe. Ok, ¿qué fue yo? Contesta. Yo soy lenta a tomar una posición sobre esas cosas. Creo que es un momento muy interesante. Yo lo veo con mucha curiosidad y mucha ilusión en realidad, porque creo que puede ser como un salto, como ya tuvimos en la historia de la arte. Por ejemplo, me acuerdo cuando no me acuerdo de vivir, pero me acuerdo de estudiar cuando empezó la fotografía. La gente pensaba que la pintura se iba a morir, porque la pintura era el retrato, como era la representación de real. Y si la fotografía lo hacía en un clic, entonces, ¿para qué están ahí los pintores? Es un desastre. ¿Y lo que hizo la pintura? La pintura descubrió un territorio más largo y más amplio y más increíble que nada lo soñaba, porque esa función de reproducir lo real, que sigue siendo también de la pintura, como esa pintura no desapareció, pero explotó en todas las direcciones que son las vanguardias del siglo XX. Y yo tengo esperanza que ChatGPT y las inteligencias artificiales puedan hacer por nosotros y por la creatividad humana algo similar. Lo que no significa que no tengamos un espíritu crítico y no nos proteamos en términos laborales, por ejemplo, eso que está pasando con los derechos que muchos escritores muy exitosos y muy famosos están peleando por sus derechos de propiedad intelectual, porque el ChatGPT se basa en sus obras que les pertenecen. Y creo que esos son debates esenciales y creo que tenemos que redefinir lo que es la creatividad humana y lo que es que estamos disponibles para como largar. Dejarlo ir o lo que es lo esencial que queremos hacer nosotros. Creo que esos son debates esenciales que hay que tener ahora. Pero veo que el lado entusiástico puede ser un nuevo horizonte para la creatividad y creación humana. Por eso no estoy tan, no veo solo la preocupación. Lo que yo creo que Susana. Joana lo dice todo muy bien. Entonces. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Bien, yo tengo una pequeña propuesta. Es que tengo aquí el libro, el último de Joana, y creo que una de las cosas que podemos hacer, que también la inteligencia artificial lo hace porque ha aprendido con nosotros antes de nada, que es que leamos, ¿no? Que leamos. Y si quieren, les leo un excerpto muy pequeño, algunos segundos en portugués del libro de Joana, que es un libro sí autobiográfico en que habla sobre una parte de su vida que no hay tocado aún, su vida como deportista, como atleta de alta competición. Entonces, no os preocupáis de no entender todo. Disfrutad antes de más de los sonidos y de la cadencia de las frases, porque eso también está en la literatura. De aquí hablamos, claro, porque no estamos leyendo las obras todas, hablamos sobre todo sobre los temas, los personajes, esto más en abstracto, ¿no? Pero esto, la materialidad de la lengua, también es parte de la literatura. Ella habla de cuando, de su periodo en que entrenaba como atleta de alta competición y empieza por decir cómo veía después de haber abandonado la idea de ser una atleta olímpica, cómo observó las Olimpiadas de 2021. Entonces dice así: ainda que o exercício físico vigoroso faça parte da sintomatologia das perturbações alimentares, para mim,
o treino não era redutível a um dispêndio calórico. A vitalidade e o entusiasmo, mas também a pertença e o propósito, estavam ligados ao cotidiano da natação, ao grupo, ao jogo, ao movimento e ao mentor. O treinador atento, envolvido, uma palavra de apreço dirigida a mim por qualquer coisa que fiz bem. Chegarmos vários colegas ao final de uma tarefa muito difícil, as faces rosadas, os peitos arfantes, ou quando um de nós começava a ficar para trás e o grupo, animicamente, fazendo uso de uma cola invisível, não deixava. A sensação de unidade que se pode experienciar com estranhos junto a quem se termina uma prova, ou a força gloriosa de tocar na parede da piscina mais rápido que nunca, superar-me, para depois despejar o ar dos pulmões e deixar o corpo cair, afundar, afundar mais, até ficar deitado no fundo da piscina, sem peso. Eu, em apneia, de barriga para cima, a contemplar a passagem dos meus colegas de treino pelo céu da superfície da água, cometas perfeitos, ligeiros deuses, tão sãos, tão potentes, tão vivos. Esse pouco que queria compartir com vocês. E que, aunque não entendais, há uma espessura, como não sei se se diz assim, um espessor, uma dimensão material da língua que está aí. De Susana, deixem que vos leia também um outro pequeno pedaço que é quase poesia em seu livro mais recente. A ver se vai, porque não tenho aqui com... Perdonem. Aqui. Cuando empieza la descripción de lo que va a hacer en este retomar el camino de la escritora María Lamas, después de haber sido retomado por su vez por la cineasta Marta Pessoa. Y ella escribe como si fueran apuntamientos de viaje, como lo que hacer para prepararme. Y dice así. Em 1949, a escritora Maria Lamas tem 56 anos. Tem uma máquina de escrever, tem uma máquina fotográfica, tem coragem. Acaba de ir falar com mulheres por todo o país. Levas roupa para todas as ocasiões. Levas um guarda-chuva. Levas uma lista de contactos razoável. Levas uma lista demasiado longa de expectativas. Levas ideias boas e más. Levas coordenadas para locais de interesse que não tens interesse em visitar. Levas estatísticas, sabendo de antemão que as das mulheres não costumam ser as melhores estatísticas. Levas espaço extra na mala para o caso de quereres trazer souvenirs para casa. Levas pesquisa prévia, levas calçado prático, levas estratégias de empatia testadas há muito, levas hipóteses de conversas sobre experiências de vidas alheias por testar, levas memórias voluntárias, mas também involuntárias, levas um plano, convencendo-te de que poderá ser cumprido para percorrer aquele que dizem que é o teu país. Bueno, eso quería un poco. No. Pero aún no terminé, perdona. Eso claro que sería muy bonito, pero quería decir, con el permiso de las escritoras, que hay un papel muy, muy importante de las fundaciones privadas
en la literatura de hoy en Portugal. Porque no es por casualidad que estas dos escritoras han publicado con el apoyo de la Fundación Francisco Manuel dos Santos. Y otros escritores de que hemos hablado aquí hoy también han publicado ahí. Entonces, como estamos en una fundación así, quería sublinhar eso, dejar escrito que es importante el papel de las fundaciones privadas en incentivar el trabajo de jóvenes escritores, de escritores que, aunque no sean tan jóvenes, están trabajando para innovar, para preencher, para rellenar esta función de mirar hacia sí mismos y hacia sus lugares, hacia el mundo. Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y obrigada. Obrigada. Gracias.